amigos, hoy vamos a hacer nuestro primer video de cómo se hace un trompo natural. Vamos a empezar por cortar la madera. Esperemos que les guste. Mire, la crucecita que hicimos, esta tiene que embonar aquí. Para que se detenga el palo, ¿verdad? Sí, ya aquí así. Esa es la forma como se tornea el trompo. Ahora se le van a hacer unas líneas quemadas. Estas se las hacemos con una tablita. Próximo paso, se lija y se le aplica sellador. Bueno, este sellador se le agrega para que la madera no reviente. Ya nomás nos va a faltar ahorita pulirlo un poquito. Último paso, vamos a hacerle un agujerito para ponerle la punta. Bueno, y nuestro último paso es ya nomás poner la punta. Se le puede poner punta de esa o de clavo. Sí, mire, ya como guste. Así es como se hacen nuestros trompos. Estos son los trompos más, los más normales. Pero vamos a hacer más adelante de colores y barnizados. Gracias por ver nuestro video y espero que nos apoyen dándonos un like y suscribiéndose. Gracias, hasta la próxima.